otro artista nacional y a este sí que aparentemente no le está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque Abelito, el rumbero, tiene 5 hijos. Dos de ellos aparentemente no están recibiendo la prestación alimentaria hace ya un buen tiempo. Creo que eran así como 5 años, India. ¿Verdad que habíamos conversado la semana pasada? Lo cierto es que la suma y el monto ascienden a una cantidad sideral de dinero porque esto se va acumulando. Al respecto, Abel hizo un comunicado, o al menos si lo podemos llamar de esa manera, porque Juan Manuel dice que casi no comunicó absolutamente nada. Te escucho, Juan Manuel. Bueno, sí, siguiendo con las costumbres de compartir todo en redes, Abel Alfonso hizo un comunicado negando lo que se estaba diciendo, que la suma era esa. Pero él escribe, vamos a ir literalmente para que vean. Dice, comunicado a la opinión pública. Debido a las publicaciones periodísticas del día de ayer con relación a la supuesta situación en que me encuentro ante la justicia de nuestro país, me permito aclarar que muchas de ellas son falsas e incluso generan un contexto irreal de la situación. Si bien es cierto que me encuentro imputado en concepto de asistencia alimentaria por una deuda anterior, aclaro que estoy cumpliendo con la asistencia alimentaria vigente de mis hijos. Extremo que en el transcurso del proceso será aclarado y prevalecerá la verdad tomando en cuenta que la deuda pendiente no corresponde al monto de 110 millones de guaraníes en tal concepto. Aclarando puntualmente que es falso que me encuentre en estado de rebeldía. Actualmente estoy en ejercicio irrestricto de mi libertad plena, si bien el juzgado de garantía a cargo de la causa ha fijado audiencia de imposición de medidas, ser oído, a la cual me presentaré sin lugar a dudas de manera pacífica y voluntaria, sometiéndome al proceso penal. Dejando en claro todo lo dicho, insto a mis amigos y seguidores a que no crean todo el morbo que algunos medios de prensa pretenden hacer creer con el solo fin de opacar mi imagen y mancillar mi nombre. La justicia verdadera llegará y todo el contexto será aclarado. En síntesis, o sea, digamos, él reconoce que hay un problema, pero que no es de la manera 110 que millones. No. Realmente debe ser menos o no sé, pero él tampoco dice cuál es. ¿Cuál es y cuánto es y cómo claro, es? De cuánto, claro. O sea, que está debiendo, está debiendo. Más adelante va a explicar y todo eso, pero mira, a mí no me importa que sean 100 millones, 50, claro, o sea, 20, 4, 5. Si estás debiendo, estás debiendo, claro. Así que, claro, no sé, ¿qué podemos...? ¿Cómo claro que no es una irresponsabilidad suya y la claro. prensa la va a publicar, sean 100 millones, sean 50, claro. sean 3 millones de guaraníes, o sea, porque ahí le culpa que la prensa genera morbo, no, la prensa no genera morbo, es una claro. cuestión de que él es irresponsable con su obligación como padre y obviamente que los medios se van a hacer eco, como se hacen eco de miles de otros padres. Pero él dice que está imputado. Claro, acá dice, si bien es cierto que me encuentro imputado, en concepto de asistencia alimentaria, él está diciendo. Él se queja, él en síntesis se queja de que no es 110. Sí, es lo que él a ese 50, 80, no sé. La queja de Abel, señoras y señores, es que no le guardamos el secreto. Claro. De que está imputado por falta de cumplimiento. De 100. Del monto. Es que sí. no es falsa la información, él mismo lo dice. No, pero el monto claro, sí el es monto, falso. El monto dice. Eso, por ahí no coincide, porque tampoco él es claro en ese punto. Eso es lo no, que claro, dice claro. Porque él lo dice tampoco, bueno, no es 110, es, no sé, 40. Bueno, pero no ponele 110, que, 80. Digo nomás, porque él pues dice, le insto a mis seguidores a que no crean en el morbo que genera la prensa. Ponele que no sabíamos el monto. Y se publicaba Abel incumplió con la prestación alimenticia. Desde ahí ya está mancillada igual, su imagen. Claro. O sea, no tiene claro. nada que ver con el monto y tampoco es culpa de la prensa que él no cumpla con su responsabilidad. O sea, él mismo mancilla y no cuida su imagen al así no pagarle es. A su hijo lo que le corresponde. Y pero son dos, dicen. Es que hay mucha sí. gente así que aparenta tener dinero, de que supuestamente vive una vida de lujos. No sé, no conozco prácticamente nada. A bueno, pues acá vemos imágenes de apoyo y son pero puros viajes. Y eso cuesta guita también. Por ahí fue al aeropuerto, sí. se hace la foto también. No puede ser, Piquito, no lo creo tan enfermo, pero por favor, hay gente ser, muy ejemplo. Careta. Te va con la valija y hace así. Hay gente muy careta. Que aparenta lo que no es. Hay que ser una bestia para ir a quitarse fotos. Mira, hace unos años, en la década del 80... Le pido, mira, por favor. En la década del 80... 70, fines de los 70, inicio de los 80, un conocido grupo folclórico
se fue al aeropuerto. Me está jodiendo. Y se quitaron y dijeron de regreso de la gira mundial. Claro. Y era bola. Y no, claro, se fueron al aeropuerto a hacer la foto. Me estás jodiendo. Fueron en taxi, sí. Igual bueno, no sé si es el caso, Abelito, no creo. No, no sé, pero no tiene nada que ver. Igual él tiene que ver cómo cumplir con su responsabilidad, porque del otro lado hay una madre que no sabemos también si tiene trabajo, si aparenta o no. Pero me dijeron también que Nadia Portillo se podría sumar a una demanda por incumplimiento. ¿A qué? ¿La escucha también? Sí. Bueno. Que no está muy contenta Nadia Portillo. ¿Dónde estamos parados, entonces? Sí. Después de... sí, había sido ahora nosotros, la prensa en general... tenemos la culpa de que la gente no cumpla con sus hijos. Sí. Pero eso no me haya falta, pero por favor. ¿Vos es que últimamente ya somos culpables de todo? Yo tengo un consejo para Abel, que él es también influencer, que puede ser influencer de marca de condones. Dios mío. ¿Quién? ¿Abelito? Bueno, Abel. No, pero es que en serio es súper raro, porque, o sea, yo la otra vez estuve stalkeándole, como se dice en las redes sociales, y también... pasé hasta el que darle a la novia actual de Abelito, actual, y la novia hace poco se operó y le agradeció en redes a él por la operación. ¿Qué? Porque se hizo esto, lo otro, viajan, cenan super, en lugares súper chuchis, y realmente me parece tipo... muy, qué vergüenza que esté saliendo este tipo de información de tu persona y vos... Sí, pero mira, con fotos de lujo o sin fotos de lujo, no cumplir con un hijo es una vergüenza. Claro que sí. Lo que dice, habla mucho de tu persona. Lo que dice Piquito igual es cierto, por más que parece una, un motivo sumamente justificado, claro. ¿Verdad? Que estás sin empleo, que estás enfermo, pero no cumplir de buenas a primeras y publicar operaciones y que te agradezcan y compañía, es denigrante. Es denigrante. Es humillante también para tu propio hijo. Y bueno, eso habla mucho de tu persona, entonces. De tu calidad de persona. Porque si un padre responsable, no importa lo que vos ganes, un 100.000, 200.000, 500.000, igual vas a tener la responsabilidad de ayudar o a pasar lo que vos puedas. Y sobre todo, ¿sabes qué? Esta gente que no cumple con sus hijos, por lo menos debería ser mínimamente hombre y salir... y aguantarse lo que ellos mismos generan. Claro. No derivar otra vez la responsabilidad que a la prensa, que a Sebastián el panelista, que al periodista de tal portal. Bueno, el único responsable de ser un, valga el juego de palabras, un papá irresponsable sos vos. Sí. Y nada más que vos. Yo... y nadie más que vos. Sí, yo creo que realmente para Abelito lo que dice Piquito, que use preservativo, basta ya de traer hijos al mundo, si es que no va a poder hacerse cargo, si es que no les va a poder dar una vida digna, si es que la madre le va a tener que estar mendigando unos guaraníes para que esta criatura pueda vivir dignamente. Usa preservativo, y a las mujeres que sientan algún tipo de atracción hacia Abelito y a su propia pareja actual, pedile que use condón, cuídate vos, porque ya ves cómo es con sus hijos. Ay, Dios. Bueno, rápidamente, señoras y señores, bueno, la conclusión entonces, según Abelito, es que la prensa tiene la culpa o exagera su situación, pero él acepta que está imputado por falta de cumplimiento a la prestación alimentaria. La conclusión la tienen ustedes ante sus ojos, así es que tómenla.